momento lindo para compartir junto a todos ustedes la segunda parte de la charla, la conversación que hemos tenido con Abel Pintos. Tuvimos la suerte de disfrutar de la primera parte la semana anterior, pero quedaron un montón de cosas todavía por escucharlo a Abel, por todo lo que se viene su casamiento, los shows, cómo está enfrentando toda esta nueva era, ¿no? De a partir de la pandemia, cómo se va a presentar en público, su vuelta, la vuelta a los escenarios. Así que tantas cosas, vamos a compartir, ¿les parece? La segunda parte entonces de esta charla que tuvimos junto a Abel Pintos. Solo pensar en los dos me vuelva a emocionar. Navegué y naufragué sin saber lo que buscaba. De mí mismo me salvó el amor que me guardabas. Y has visitado el programa, no con Pasión de Sábado en sí, pero siempre Sábado Show en el año 2015. Sé que había un video ahí que nuestra producción... No, mucho antes, como el 2001 o 2002 fue. ¿2002? Sí, ahí está, 2002. Es un recuerdo para mí muy feliz, no solamente por lo bien que lo pasé en el programa. Me acuerdo que yo estaba haciendo ese programa, estaba cantando. Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera. ¡Ay, sí! Eran los bicolores que tenía tu carita en la noche aquella. Y estaba sintiendo algo muy particular porque de ese concierto nos íbamos a la Ciudad de Azul, en Provincia de Buenos Aires, a lo que iba a ser mi primer recital a sala llena, digamos, como función propia, ¿no? Era la primera vez que en la Provincia de Buenos Aires yo hacía una función mía en un teatro. Salió a la venta de las entradas, se agotó rapidísimo y yo no me lo creía el cuento, ¿viste? Y estaba, me acuerdo perfectamente de estar cantando en el programa y estar sintiéndome los Rolling Stones, ¿viste? Porque decía, bueno, estoy cantando en unos programas más vistos de la tele y acá me voy a hacer un show sold out, ¿viste? Y dije yo, bueno... Qué nervios, qué lindo ese momento, ese primer contacto con la gente también, ¿no? Sí, sí. Que después a vos también creo que te ha transformado a lo largo de tu vida. Un poco lo que veo y lo que he escuchado en tus canciones y te he escuchado a vos, ¿no? Me parece que este tema de las emociones, que creo que algo fundamental en lo que ha sido tu trabajo, no solo en lo que es la música, me parece que tiene que ver con algo más interno, ¿no? Bueno, es que originalmente yo empecé a hacer música porque cuando era chico era un niño bastante intenso y con mucha energía, pero un poco introspectivo a la hora de hablar sobre mis emociones. Me costaba poner en palabra determinadas emociones. Entonces, esto estoy hablando cuando tenía 6, 7 años. ¿Ya lo percibías? Claro, porque lo que pasaba era que cuando yo sentía miedo, por ejemplo, poner una emoción o una sensación, me costaba explicar a qué le tenía miedo o qué tipo de miedo estaba sintiendo. Entonces lo único que me salía era llorar, de alguna forma, como única herramienta de demostrarlo, ¿no? Y bueno, eso dificultaba un poco la comunicación sobre todo con mis padres, ¿no? Y entonces encontré en la música una forma de poder explicar esas cosas que yo no sabía explicar con palabras. Entonces, cuando algo me provocaba determinada sensación, yo buscaba alguna canción que hubiese encontrado que me identificaba y se las hacía escuchar. Entonces, de alguna manera, mis padres se podían dar cuenta de qué es lo que estaba pasando adentro mío y por qué yo me sentía como me sentía ese día. Tiempo más adelante, entonces, cuando empecé a cantar, no fue sinceramente porque yo considerara que tuviera algún tipo de facultad o de facilidad hacia la música, porque tampoco me había puesto demasiado a prueba de si yo podía desarrollarme en la música. Pero lo que pasó fue que decidí probar cantar para ser yo el que dijera a través de canciones las cosas que... Claro, no buscando un resultado, sino el resultado que tenga que ver con vos. Como búsqueda personal, claro. Digamos. Esto fue un poco más adelante, como los 10, 11 años. Y ahí empecé a cantar, a hacer mis conciertos y todo esto en Bahía Blanca, en festivales y todo esto. Después de 25 años, continúa funcionando de la misma manera la música para mí, digamos. El hechizo se rompió, el milagro sucedió. No hay nada que decir, a lo más profundo de mí has llegado. El dolor nos encontró, el milagro sucedió. No hay nada que decir.
llegaste. Hoy no tengo inconvenientes para poner en palabras las cosas que siento, pero aún así sigo sintiendo que con una canción puedo ser mucho más certero para mostrarme al otro, digamos, o para compartirme en todo caso. Claro. Solo pensar en los dos me vuelvo a emocionar. Te escuchaba, digo, ay, lo que va a ser esa noche del 17, 16 y 17 de octubre, ahora el Movistar Arena. Van a ser especiales, creo yo, la gira de todo el disco, a medida que podamos ir construyéndola, va a ser especial. Como fueron especiales los conciertos que hicimos dentro de este año, porque bueno, el público siempre me acompañó como músico. Y también me contuvo mucho como persona en distintas etapas. Muchos me vieron crecer, muchos crecieron conmigo, sí. Y muchos crecieron estando yo como un integrante más de la familia ya, ¿viste? Porque mamá o porque papá, o porque los abuelos me escuchan. Tengo 7 años, te escucho porque mi familia te escucha. Es correcto. Sí. Muchos chicos que eran niños cuando yo era niño vienen hoy con sus niños a los conciertos y siguen viniendo con sus padres. Entonces, eso hace que también la relación haya trascendido un poco lo musical exclusivamente, y en una etapa tan conmovedora para mí, el público también me sostiene y me contiene y me acompaña de una forma muy sensible. Entonces, poder cantar estas canciones en vivo va a ser un momento especial para yo mí. Creo que sí. Gracias. No, al contrario. Gracias, lo mejor para el 16 y 17 de octubre, el Movistar Arena. Bueno, muchas gracias. Todos haciéndote el aguante, te lo mereces. Gracias. Y todo lo que venga, lo mejor y con mucho amor para vos. Gracias por el apoyo de siempre, gracias por invitarme a esto, que yo lo siento como una casa, me siento parte de esta familia. Te esperamos familia de porque, pasión, claro. Por supuesto. Pero por supuesto. ¿Querés? Yo no creo que venga con Ulises, con los Palmeras, con Karina, con que todos amigos tuyos que vengan y armemos una, como hiciste en la entrega de los Gardel, que fue hermoso, hermoso. Oso, algo así hagamos con la Delia, no sé, con todo. Cuando vaya a pasión van a pasar cosas. Ay, lo dijo él. Yo no quiero que diga Marce, lo dijo él. Queda grabado, lo sí, dijo Abel. No todos. Cosas pasan. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Navegué y naufragué sin saber.